Estamos organizando nuevamente por segunda vez un sol para los abuelos que hicimos el año pasado en noviembre con un éxito hermoso. Así que bueno, este año nos animamos de nuevo y estamos con todos los preparativos. Bueno, fue una idea de Marcela Curone el año pasado de hacer algo, un festival grande para los abuelos que se diviertan, que pasen un domingo con muchas actividades y encima, bueno, para juntar un dinero. Bueno, la experiencia fue muy buena. La verdad que la primera vez que organizamos un evento así con tantos artistas, con tanta cosa, y salió todo tan fluido, todo tan bien. La gente, los vecinos, la gente que venía, estaban todos tan contentos que nos decían, tienen que hacerlo por lo menos 2 veces al año esto. Porque la verdad que nos tocó un día espectacular, la gente viene por ahí con sus sillitas, toma mate, pasa todo el día y continuamente hay espectáculos de todo tipo. Este domingo también es a partir de las 14 horas en adelante, la municipalidad nos va a poner un escenario con el sonido y las luces. Y bueno, y después como actividad como artista, bueno, por suerte lo tenemos al Memo Sena, que es el alma del espectáculo. Después tenemos ya confirmadas a Sandra Cheruti, a Folclores de mi Tierra, a Ani la Diosa, a Bruno Carabel, a Los Telechea, Fabiana Banega, Puchulú, Lucas Trejo, Mundo Ventura y Charlie. Esos son los artistas. Y después vamos a tener gente acá haciendo oligamia. Otros haciendo gimnasia, algunas van a venir a hacer pintura artística de manos, pintura para arreglo de uñas, maquillaje artístico y alguien que va a venir creo a vender plantitas, bueno, y todo va a ser todo donación para el hogar. A las 14 horas. Y va a haber cantina, como el año pasado, va a haber bueno, cosas dulces. Y después va a haber empanadas, choripán y hamburguesas. Y bueno, y bebida. Va a haber café. Así que bueno, Completito. completito, pero bueno, todo eso será para, no para como para venir a almorzar, no, sino ya para arrancar a la tarde y a la nochecita, que también el año pasado nos quedamos sin nada. Sí, acá los chicos de Sirvamos que nos van a venir a ayudar como siempre, van a hacer ellos los chorizos y las hamburguesas, tuvieron que salir a buscar más porque la verdad que dijimos, bueno, tiramos algo a la parrilla, voló. Así que bueno, este año vamos a estar un poco más prevista. Silvia, Porque bueno, la verdad que la cantidad de gente que vino sobrepasó lo que esperaban. sobrepasó, sí, la verdad que sí. También lanzamos un bono contribución, que ya lo estamos vendiendo, que es de 50 pesos y el primer premio es una alhaja, es un anillo donado que es de oro, tiene una piedra que es una rosa de Francia. Y el segundo premio es un cuadro también donado. Y después, bueno, tenemos también donación de cuadros, de otras cositas que pienso vamos a hacer una rifa chiquita para eso. También mandamos a hacer unos pins con el hogar, con el logo, que el año pasado también no se vendieron todos, no quedó ni uno, ni para nosotros quedó. Así que este año hicimos de nuevo. Así que bueno, hay varias cositas. Sí, porque hasta la gente nos pidió que lo hagamos. Así que ya, como el mondongo y la cena de fin de año, ya esto va a ser todos los años, si Dios quiere. Sí. Así que bueno, esperamos a toda la comunidad que nos acompañe, que venga a pasar un domingo acá lindo y colaborar con el hogar como hacen siempre.